Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minions desde Monolight, juego de plataformas puzzle que la verdad que me ha llamado mucho la atención lo poquito que he podido ver de él, porque tiene una estética muy sencilla, ¿vale? Porque es realmente una estética súper sencillita, pero luego después las mecánicas que tiene están bastante chulas, por lo menos hasta donde he podido ver. He estado jugando un poquito, ¿vale? Podéis ver que he llegado por aquí hasta el 2-3, ¿vale? Vamos a empezar ahora la partida desde el principio, pero bueno, ya veis que el juego no es que sea... Al menos, si esto es el juego en sí mismo, no es que sea excesivamente largo, más o menos tardé unos 20 minutillos en pasarme todo eso. Y vamos a verlo, a ver qué tal se nos da. No hay menú de opciones, lo único que tenemos es para cambiarlo de inglés a coreano, cosa que no voy a hacer, evidentemente, porque se me da muy mal el coreano, aunque podría ser perfectamente faker en el LOL. Y vamos a jugar un poquito por aquí. Vamos a darle a nuevo juego. Y bueno, vais a ver que el juego en sí mismo son 3 teclas y luego después ya lo que es las teclas de movimiento, no tiene más historia. Vamos a tener que ir activando, ¿vale? Tenemos este personaje, ya veis, todo en monocromo, ¿vale? Y tenemos por aquí nuestro personaje que es capaz de saltar, ¿vale? Podemos correr también y tenemos luego después la pestaña de interactuación, que es para, bueno, para interactuar, que es básicamente pues para salvar o para activar todo lo que son los las palancas. Luego después aparte tenemos el tema este, que es como una especie de lamparita, ¿vale? Que le podemos dar y veis que se queda activa o se quita. Y esto cuando no estamos en luz, si yo le doy, veis que va perdiendo como intensidad, ¿vale? Entonces hay que intentar llevarla siempre cargada. En cuanto a lo que es hablar con la gente, no lo voy a hacer mucho, ¿vale? Porque simplemente es explicaciones vacuas que no tienen mucha digamos chicha, como lo que es historia de juego, ¿vale? Simplemente, oh, un nuevo desafiador o jugador. Ok, déjame algo que decirte algo que deberías saber. ¿Ves las nubes oscuras a mi espalda? Si tú las tocas, nos perderemos, ¿no? O sea, nos perderemos todos, porque nosotros somos Nero. Todos los neros no, los neros no pueden sobrevivir en las nubes oscuras, pero si llevas una luz encendida o caliente, lo podrás cambiar. Cuando caminas hacia las o corres hacia las nubes oscuras, puedes atravesarla. Bueno, básicamente, que no me voy a poner a traducir todo esto porque es que paso directamente. Porque es que no tiene nada, ¿vale? O sea, es un juego de puzzles que de verdad, lo que es el tema de si no sabéis inglés, no os preocupéis. Pero es que no voy a traducirlo todo, que me puedo morir de asco, y lo que quiero es enseñaros el juego. Si os interesa saber un poco sobre la historia, bueno, pues ya sabéis. Luego después os ponéis tranquilamente y vais leyendo. Vale, por aquí no hay nada, perfecto. Podemos activar esto. Salvar es importante, ¿vale? Bueno, pues... básicamente, vamos dándole. De vez en cuando nos irán dando algunos consejitos, algunas cosas, ¿vale? Que tendremos que ir haciéndole caso. Lo importante con esto, pues es básicamente este tipo de cosas. Saber que podemos ir activando y desactivando y vamos pasando pantallas, ¿vale? Todas estas primeras pantallas son como un pequeño tutorial en el que nos van enseñando un poco cuáles son las mecánicas. Voy a quitar el ratón, que lo tengo ahí tipo profesor. Vale, aquí tenemos otra de estas. Nos acercamos al máximo, salimos... salvamos, recargamos, vamos por abajo, que me imagino que será por donde hay que ir. Venimos para acá, activamos y venimos para acá. Bastante bien. Salto y salto. Bueno, ya veis que los puzzles no son difíciles, ¿vale? En cada pantalla se resetea el tema de la lámpara, o sea que aunque la llevéis cargada, olvidaos que no va a haber opción a llevarla. Vale, vamos a darle por aquí, cargamos y... let's go... justo. Vale. Y ahora, pues simplemente pasamos con esto. Recargamos, activamos, salimos. Ya veis que las primeras pantallas es que es eso, ¿no? No son complicadas, o sea, es simplemente un poquito de prueba, ensayo y error y ya está. Aunque yo la verdad que errores tuve pocos, más errores mecánicos que otra cosa. De lo típico esto que te pones a hacer algo y fallas, pero fallas porque eres imbécil, no porque realmente sea complicado en sí mismo. A ver, activa esto. Hay veces que aunque te pongas pegadito... le cuesta un poco. Vale, por aquí tenemos esto. Ya veis que ahora hay una mecánica nueva, que no sé si lo estáis viendo, que es que aparecen lo que son los sitios que podemos activar, aparecen marcados con un simbolito, en este caso una estrella, ¿vale? Vale, salgamos de aquí. Es lo siguiente que nos están explicando. Es muy visual el juego, o sea que es de esos juegos que me gustan mucho porque te lo explican todo sin apenas explicarte nada. Puedes pararte y hablar con los personajes, pero realmente no tiene mucha historia. Tienes por aquí a este hombre, bla, 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 ¿vale? Que simplemente nos dice que esto es una competición. Pero nada, podemos coger, ir saltando tal que así. Activamos por aquí, ahí arriba ya veis que aparece la estrellita, lo cual nos está marcando que por aquí podemos continuar. A nivel de banda sonora, ya estáis viendo que no hay banda sonora. Vamos a activar esto. Vale, y ahora ya podemos volver a subir y activar esta. Hay veces que cuesta un poquito darle en el punto exacto a lo que es la activación de la activación de las palancas, ¿vale? O sea, como que te tienes que colocar muy exacto en el sitio que es, porque si no, no hace la animación, ¿vale? No sé si es por el lado izquierdo o por el lado derecho, pero el caso es que si te colocas justo en el centro, no todas las veces funciona. No me preguntéis por qué, porque la verdad que no lo tengo muy claro. Vale, tenemos luna y luna, ¿vale? Lo podéis ver allí. Hay una luna y otra luna, y aquí tenemos esto. Pero bueno, básicamente pues habrá que activar esto por aquí, habrá que venir para acá. ¡Oh, mierda! No le he dado al otro botón. Vale. Repetimos, activamos esto por aquí, venimos para acá, activamos esto, subimos. Le daba salto en lugar de a este, que era el que quería. Vale, salvamos, activamos, podemos volver a salvar, para no tener que hacer esto de nuevo por si la cagamos. Recargamos la lámpara y volvemos a activar esto. ¿Veis lo que os digo? Que te tienes que colocar muy exacto para que te funcione. Hay veces que no funciona, por lo que sea. Tiene alguna cosilla en cuanto a lo que son las mecánicas de movimiento del juego, que bueno, a ver, es un juego gratuito, lo tenéis en Steam, ¿vale? Cuando subo los probando videojuegos, normalmente suelen ser juegos que me han llamado un poco la atención dentro de los juegos gratuitos de Steam, que no sean puñeteras rayadas, ¿vale? Porque la verdad que es que luego después de vez en cuando suben cada rayada a Steam, que dices, madre de Dios y madre de Dios. Diosito, Diosito. Vale, esto se ha apagado. Con esto podemos encender aquí abajo. Podemos recargar esto. Y ahora podemos correr. Sí. Activamos esto. Recargamos y volvemos. Vale, recargado a tope. Venga, a ver si viene esto. Y cuidado que estamos sin salvar, ¿vale? Que si no hay que repetir todo esto. Ya veis que las pantallas cada vez van siendo un poquito más largas. ¡Hop! Vale. Y adentro. Vale, estupendo. Siguiente pantalla. ¿Cuánto llevo? Llevo 8 minutos. No estoy pensando más que cuando probé el juego, ¿eh? O sea que no os penséis que está resultando más complejo ni nada por el estilo, que en absoluto. Vale, vamos a activar esto, vamos a activar esto otro, vamos a volver a salvar, venimos para acá, volvemos a activar esta mierda y vamos a ello. Caminamos rápido. Vale, tiene que haber un punto que me lo he debido de saltar, casi seguro, para activar por aquí algo. Vamos a ver. Hostia, pues no veo nada. Vale. Hola. A lo mejor con esto. No, esto lo que hace es mover eso. Ah, vale, ya lo he visto. Vale, simplemente tenemos que coger desde aquí, activar. Mierda. Activar esto, darle para acá, recargamos y no le des a la X, imbécil. Vale, perdonad. Pequeño fallo técnico. Vale, y seguimos. Y ahora sí, que nos da para salir de aquí. Perfecto. Vámonos. De momento fácil. Luego después empezaremos a llegar a pantallas en las que me costará un huevo y podré decir, oh Dios mío, aquí hay un hombre. ¿Eres el nuevo sabio? Son buenos tiempos. Honestamente estoy enfermo ahora, así que no tengo mucho tiempo. Solamente... quería ser el sabio, ¿no? Bueno, sí. En cualquier caso, toma esto. Las baterías pueden ser usadas. No te preocupes por mí. Tú tienes que salvar el último Black. Solamente ve hacia el frente, amigo o compañero, ¿vale? Ahora tenemos más carga, lo cual está guay, porque esto quiere decir que en un momento dado vamos a tener que ir haciendo cosas más complejas, como esto de aquí, que le acabo de cagar. A ver si consigo llegar rápido. Uf. Vale. ¿Me dará para salir de aquí? Yo... Vale. Uf. Madre mía. Justísimo, pero lo he conseguido. Vale. Vamos a ello. Venimos para acá. Y ahora... subimos. Ahí. Perfecto. Bajamos esto. Y me tiene que dar para volver. Vale, estupendo. Recargamos esto a tope. Y nos vamos. Vale. Es fácil, es fácil. Simplemente nos han explicado un poquillo por dónde teníamos que tirar. No sé si hay pasadizos secretos o cosas, porque me estoy dedicando a hacer las pantallas tal cual. The Mutation. Vale, básicamente lo que viene a decir es que de un blanco y un negro sale un gris, ¿no? Es un poco lo que entiendo que viene a decir. Vale. Y... ok. Vamos rápido, rápido, rápido. Vale. Y tenemos que llegar hasta allí, hasta el final. Vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Ahora podemos salvar. Y la putada es que aquí no tengo luz. Y no tengo forma de volver. Genial. ¿Y ahora cómo hago esto? Ahora hay una nueva vía en las nubes oscuras. Mira con cuidado. La muy guía amable. ¡Ah! Vale, es verdad. Hay como una zona gris. Pero me muero exactamente igual si me meto en ella. Con lo que... estoy really fucked. ¿Puedo ir por lo negro? ¿O cómo va esto? No. Pues no puedo regresar, ¿eh? Vale. Vamos a hacer un restart. Porque tendré que llegar entonces con suficiente material ahí. Bueno, ahora cuidado porque esto es un juego de Unity y hay veces que se pueden ir un poco a la verga. Como acaba de pasar. Que creo que se ha jodido el juego. Ahí, vale, perfecto. Simplemente dándole a escape lo resuelto. Vale, entonces... vamos a ver cómo solucionamos esto. Tengo que ir por abajo. Eso casi, casi lo tengo seguro. Vale, debería encender la lámpara en lugar de tirarme hacia adelante como un YOLO. Voy a quitar de aquí el ratón. Vale. Ah, vale. Que esta no la he activado antes. Eso sí es lo que me ha pasado. Vale, vale, vale. Bueno, entonces no era complicado para nada lo que había que hacer. Lo que pasa es que no la había activado. Se ve que se me ha ido ahí el castaño. No, no he llegado. Vale, quería ir por arriba en lugar de por abajo. Pero se ve que no se puede. Hay que ir por abajo. Ahora hay que ir por arriba. Vale. Vale, entonces tenemos que ir por las nubes de arriba. Vamos a ver cómo hacemos esto rápido. Uf. Pues muy justo, ¿eh? Está medido el tiempo ahí, pero muy medido. Pero vale, lo hemos conseguido. No era complejo, ¿eh? Lo que pasa es que me he saltado la palanca esa y cuando me he saltado la palanca, evidentemente ya no te cuadra el puzzle. Lo bueno que tienes es que se pueden rehacer. Echo de menos un pétalo, ¿no? Antes de la niebla. Oh, hola. He oído que... bla, 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 bla. Venga. Ya está. Luego cuando os queráis pasar el juego vosotros, pues os leéis la historia si os place. Y ya está. Apaguemos esto, salvemos. Activamos esto. Activamos esto. Activamos esto. Vale, y ahora entiendo que tengo que activar otra más. Vale, vamos a salvar esto. Vamos a venir por aquí. Perfecto. No sé por qué me lo imaginaba que estaba aquí. Venimos aquí. Recargamos esto por si acaso. Activamos una. Activamos dos. Salvamos. Y carrera. Vale, bastante bien. Uf, madre mía, llevamos 15 minutos y no sé por dónde iremos, pero por lo menos llevamos medio juego. En 15 minutillos. Bueno. Me he puesto a hablar con ese señor, pero por manía. Vale, podemos salvar aquí. Y ojo porque este aparece con un simbolito diferente. Y no sé exactamente por qué será. O... no sé si debería... Vamos a hacerlo desde aquí arriba. Porque creo que primero hay que activar esto. Eso es. Ahora ya podemos activar esto. Nos podemos venir para acá. Podemos venir aquí. Podemos activar esto. Podemos volver. Podemos salvar. Ahora eso sube. Uf, ¿y dónde está aquí lo que me interesa? A ver. Vamos a recargar la pila. Antes de nada. Y ahora ya podemos venir para acá, podemos hacer esto y ahora sí, venir para acá. Vale. Me muero. Vale. Vamos a ver. Repitamos operación. Vamos a recargar esto a full. Vamos a bajar. Vamos a salvar. Joder, ya no llevo la pila full. Me cago en... A ver. Ahora. Vamos. Vamos. Y... let's go. He perdido ahí con el salto ese. Vale, pues tiene que haber alguna otra forma de hacer esto. Por aquí a lo mejor. Pero eso yo creo que ya le he dado antes, ¿verdad? Sí, esa es para abrir este... esto de aquí. Vale, con lo que eso de momento no me sirve. Vamos a subir y no sé cómo hacer eso rápido entonces. Debe de haber alguna forma, pero la verdad que ahora mismo la desconozco. Pero esto evidentemente hay que quitarlo, ¿vale? Para poder pasar por aquí. Vamos a salvar de nuevo. Esto vamos a abrirlo. ¿Puedo ir? No, vale. Digo, es que no sabía si podía ir por la oscura... Uf, vale. Salvemos. Y vamos para abajo. Vale, necesito cargar. Vale, pero esto está, ¿eh? Yo digo que, a ver, si le das un poco al coco no son puzzles complicados tampoco. O sea que no es nada del otro mundo. O por lo menos a mí no me están resultando ultra complejos. Que hay otros juegos que dices, madre de Dios. ¿Pero qué clase de mente enferma ha pensado esto? Uff, vale, perfecto. Ya está, sencillo, sencillo. Seguimos por aquí. No vamos a hablar ya con este señor. Un poquito de plataformeo. Vale. Y ahora hay que ir por abajo. Evidentemente todo esto de aquí habrá que atravesarlo. Ah, no lo he visto. Me comí los pinchitos, güey. Vale. Activa la esta. Ahí. ¡Oh! ¡Oh! Vale, hay dos. Hay dos de pinchos. Vale. Pero el tema de que haya pinchos ahí y no se vean es un poquito jaja, ¿eh? Vale, habrá que volver por el mismo sitio, por lo que veo. Vale. Recargamos pila. Volvemos a salvar. Y no sé por dónde habrá que continuar ahora. Pero vamos a probar a bajar por aquí. Vale. No se ve camino por ahí, o sea que me imagino que habrá que tirar por este otro lado. O a lo mejor no. Ok. No tengo ni puñetera idea de por dónde se continúa. Vamos a ver si nos enteramos. Esto está aquí. ¿Se podrá mover la...? Vale, va por tiempo. Vale. Vale. Creo que ya lo he visto. O sea que realmente hay que venir por abajo. Ok. Vale, ya está. Ya sé lo que hay que hacer. No, pero no te caigas. Mendrugo. Creo que lo he visto. No, no lo he visto. ¿Anda? ¿Y entonces cómo hay que hacer para bajar ahí? O... no. Vale, y además que me estoy cayendo ahora como... Mendrugator Plus más. ¿Y ahora esto subirá o qué? Es que cuando esto sube... ¿podré subir por arriba a lo mejor? A ver... creía haberlo visto, pero no. Vamos a ver. Esto lo tenemos. Esto va a subir ahora. Vale, y cuando sube, se genera por aquí como un espacio para poder subir... Vamos para acá. Vale, y me puedo descolgar. Vale, ya está. Y salida. Recarga esto. Vale, era por ahí. Estaba claro que algo había que hacer en ese punto. Evidentemente. A las pruebas me remito. Es bastante larga esta pantalla, ¿eh? Mola. A ver, esto lo activamos. Pero supuestamente... tendremos que tirarnos aquí abajo. Ok. Activamos esto. Vale, no hay que activarlo. Hay que tirar por aquí. Y... vale. O sea, sí hay que activarlo, pero no tengo ni puñetera idea de por dónde hay que continuarlo. A ver. Esto está claro. Esto... está más o menos claro. Esto... clarísimo. Vale. Esto más claro todavía. Y ahora ya simplemente nos dejamos caer. Ya está, amigos. No era complicado. Uf. El tema es hasta que lo ves y encuentras todos los mecanismos. Una vez que tienes todos los mecanismos, ya simplemente ir viendo un poco por dónde tienes que tirar. Vale. Hasta luego, amigo. Y directamente la salida. Un poco sorpresivo eso, ¿no? A ver. Vale, tenemos aquí un punto que hay que abrir. Uf, esta pantalla va a ser larga de pelotas. Vale. Vale, empiezan los puzzles más complejos. Ahora sí estamos hablando. Vale, por aquí no puedo subir, pero me imagino que a la larga podré hacerlo. Vale, esta la podemos dejar aquí. Esta la podemos quitar, por ejemplo. No, esta hay que quitarla también. Vale, pues venga. Quítame esta para poder subir. Esto activa esto. Y ahora sí que podemos coger, activar esta, ¿no? Vale, esas son las dos posiciones, ¿no? Ok, pues entonces es esta posición. Vale, perfecto. Y ahora ya sí podemos venir por aquí, para acá, subir, venir para acá, activar esto. Wow, todo lo que hay ahora, ¿no? ¡Ay, mierda! ¡No! Hay que repetir todo esto. Venga, activamos esto. Me tengo que acordar de darle a salvar. Ahora cuando baje por aquí, le voy a dar al botón. Para que no se me olvide. Porque si no, pasa lo que acaba de pasar. Vale, de todas formas he visto por dónde hay que continuar, así que no creo que sea un problema. Vale, porque ahora lo que hay que hacer es activar este de aquí. Mamá, no llego desde ahí. Vale, recarguemos. Tengo que ser capaz de llegar, me imagino. Vale, vamos a ver. Recargamos aquí. Vale, y este el sol. De aquí a aquí. Salvamos. Vale. Así. Arriba, estamos arriba del todo. ¿Esto no es donde estábamos antes? ¿O es cosa mía? Vale, esto estaría abierto por aquí. Eso también. Vamos a salvar, vamos a recargar esto. Y la salida estaba por aquí, ¿no? Vale, aquí está lo del tema de la luna. Que esto nos lo pasamos por aquí. Vamos a volver a salvar esto. Y salida. Dime que esto ya baja. Vale. No, vale. Vale, vale, vale. Entendido. Quite simple. Vale, y allá arriba deberíamos de ser capaces de llegar desde aquí, ¿no? A ver, salvemos. ¡Oh! No, se cae antes. Ah, vale, pero si hay aquí una escalera. Yo también soy un poco cenutrio, ¿no? Me dicen. Casi. ¿No puedo subir aquí? Vale, pero de aquí a ahí sí que puedo saltar. Vale. Y ya estaría. Uf. A este paso me lo paso entero el juego. Llevamos 29 minutos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Que tampoco vamos a destripar todo. Más que nada porque además nos están tocando unas pantallas súper largas. Se me ha roto el candil, con lo que ahora tengo que ir con cuidadín. Vamos, el candil, la linterna. Bueno, esta pantalla ha sido dificilísima. Y ahora vamos sin lámpara. O sea que evidentemente me imagino que las mecánicas ahora cambiarán. bla 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 bla. Venga. Eres bla 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 bla. Venga. Vamos desde aquí. Nos juntamos con la otra y seguimos camino. De momento difícil, difícil. La parte esta no está resultando. Lo que no sé si estaremos ya en otro... en otro stage, en otra pantalla. Que a lo mejor hay más pantallas. Venga. Difícil. Puede que para el común de los mortales. Muy bien. Y esto aquí como... hay que darle otra vez allá al botón, ¿verdad? Correcto. Uy. Vale. Y otra hecha. Vale, voy a cortar esto porque es que si no me puedo tirar una hora jugándolo, porque además son de estos juegos que a mí me encantan, el tema este de los puzzles, y llevo 31 minutos con la tontería. Hasta aquí. Vale, vamos a salir al menú principal y vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Pues estamos aquí en la 3.4, nos faltaría solamente este tramito aquí, que no es tanto, ¿vale? O sea, esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pantallas. Si el juego os mola y queréis ver el final del juego, pues dejadme por ahí simplemente unos comentarios, ¿vale? Y lo terminamos, porque ya os digo, nos faltan 13 pantallas. Hemos hecho bastantes más, o sea, ya veis que hemos hecho bastante trayecto. Desde la 1.1 hasta la 3.4, o sea que... no está nada mal en cuanto a lo que son números de pantallas. Así que lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.